La vaga de fam no és un element de pressió. La nostra pressió són els 26 anys de treball que portem. La nostra pressió són les 600 famílies que durant tot aquest temps han passat per la cooperativa social. La nostra pressió són els més de 200 xiquets que estan atesos en els centres de dia. La nostra pressió són tots els programes que portem de recolzament mutu, el nostre taller de formació, les nostres cooperatives, el nostre projecte per a aquest any, on 70 persones que estan en aquests moments en l'economia informal podrien passar a l'economia formal per la via del cooperativisme, això és la nostra pressió. La vaga de fam simplement és un focus de llum que ha fet que se puga llumenar això. Hemos estado encerrados, ya sabéis, en protesta y solidaridad por la campaña de SOS Parque Alcosa, por la situación que mantienen todavía de presión y de reivindicación. Una situación desesperada y de estancamiento en un barrio de Alfafar, con el 70% de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza, con más del 30% de la población en el paro. Este problema no es más que la punta del iceberg de todos los conflictos sociales que tenemos ahora mismo en ciernes. Es una movilización social que tiene una forma de ver la vida muy diferente a la que se nos está imponiendo y que está demostrando que es posible llevarla adelante. Por ello pensamos que es imprescindible apoyarle y estaremos con el Parque Alcosa como hemos estado hasta ahora, hasta el último momento. Nos parece además un modelo muy bueno y muy interesante a seguir y mantener, donde sean los propios ciudadanos los protagonistas de su acción social. Anem a seguir reivindicant, anem a seguir lluitant, en esperes de que María José Catalá accepte el tindre esta reunió amb nosaltres i definitivament puguem passar a una etapa que no siga una etapa de confrontació directa, sinó siga una etapa, que és el que volem, de col·laboració.